precepto Dios y Patria. Desde la estación de policía del municipio de Guatapé le damos la bienvenida a este su programa informativo Seguridad al Día. Vamos a escuchar la señora Teniente Marta Viviana Niño Montoya, comandante de la estación de policía de Guatapé, quien nos va a hacer un balance de lo acontecido durante lo corrido de la semana anterior en la parte operativa, de igual manera en los planes que se vienen desplegando por parte de nuestros funcionarios policiales en la jurisdicción de nuestro municipio. Dios y Patria, soy la Teniente Marta Niño, comandante de Estación de Policía Guatapé. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. El día de hoy queremos compartir con ustedes el boletín informativo de las actividades policiales realizadas durante el mes de junio. En lo que va corrido del año, llevamos 386 comparendos. Para este mes, son 10 comparendos que se han realizado. 6 por incumplimiento al decreto 749 sobre la cuarentena y manejo de la emergencia sanitaria COVID-19. 2 por riñas en lugares públicos. 1 exceso al ruido y 1 por porte de arma blanca. Igualmente, es importante resaltar los patrullajes que hemos realizado en los puntos vulnerables de nuestros municipios. Van 50 patrullajes, de los cuales en uno de ellos se pudo capturar por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes con 70 gramos de marihuana en el sector del puente colgante. Es importante que tengan conocimiento que igualmente se ha realizado un consejo de seguridad con las autoridades político-administrativas y militares del municipio y un comité civil de convivencia igualmente con nuestras autoridades político-administrativas y militares de nuestro municipio. Esto ha generado impactar en nuestra comunidad y mejorar el tema de seguridad para toda nuestra comunidad de Guatapé. Por último, quiero recordarles y quiero darles un tip muy importante de seguridad. Son las líneas de atención de emergencias. La 123 es nuestra línea de atención de emergencia principal. La 165. La línea antisecuestro y antiextorsión. La línea 166 sobre transparencia institucional. La 167, antidrogas. La 155, que es muy importante para que la tengamos en cuenta, es nuestra línea contra el maltrato a la mujer. Y por último, numeral 767, seguridad vial. Quiero recordarles que la Policía Nacional en este municipio ha venido implementando estrategias para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Policía Nacional, somos uno, somos todos. Recordamos de igual manera que las medidas tomadas por parte del señor alcalde Juan Pérez Flores de nuestra localidad se han efectuado unas puntualidades en cuanto a las personas adultas mayores, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a los diferentes horarios y con respecto también del pico y cédula. Dentro de estas medidas en la semana, recordamos que el pico y cédula se extendió un dígito más, ya son 3 dígitos este pico y cédula, de igual manera que este pico y cédula, el horario establecido para ello es entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Asimismo, recordamos que los niños de entre 2 y 5 años de edad se suman a la medida de actividad deportiva que se venía efectuando o autorizando mejor para los adolescentes. El horario, recordamos que es de 12 y media a 1 y media de la tarde para esas actividades. De igual manera, se tomó por parte del señor alcalde una medida muy puntual con respecto a los adultos mayores. Y esta medida es que las personas mayores de 70 años podrán realizar actividad deportiva de entre las 8 y las 9 de la mañana. También es importante destacar con respecto a lo emanado en los diferentes decretos
que se han sancionado por parte del señor alcalde de nuestra localidad es recordar a la comunidad que la actividad física para las personas adultas tienen un horario específico y unos sitios específicos para esta actividad. Por eso, encarecidamente, les solicitamos a las personas y les recordamos que durante el pico y cédula, o el horario mejor de pico y cédula, se sancionó así para unas actividades más administrativas. Les recordamos de igual manera, y hoy, y en este programa que nos encontramos en el recorrido de lo que conocemos como el anillo vial, este sector aún no ha sido avalado por parte del señor alcalde, de la autoridad administrativa, para efectuar o realizar actividad física. Por lo tanto, la actividad física hasta el momento está avalada o autorizada en el malecón de nuestro municipio. Este es el llamado y el espacio para recordar a las personas, a nuestra comunidad, esta situación, y no encontremos o no tengamos algún inconveniente con personas que no acatan lo emanado o lo tipificado en estos decretos. Asimismo, le recordamos y le reiteramos nuevamente la importancia de continuar con estas medidas de bioseguridad. Al momento de llegar a nuestras residencias es sumamente importante tratar en lo posible de quitar nuestros zapatos, de quitar nuestra ropa, echarla en una bolsa con algún desinfectante, con alcohol o demás. De igual manera, lo puntual aquí y lo puntual siempre ha sido durante esta emergencia sanitaria el lavado de manos. El lavado de manos de manera correcta y constante, con buen jabón, y el uso acorde del tapabocas es sumamente crucial y puntual. Esto yo creo que es lo más destacado y relevante a tener en cuenta durante esta emergencia sanitaria. El uso del tapabocas, el correcto y oportuno lavado de manos, al igual que otra serie de medidas en los establecimientos públicos, tanto de parte de los administradores, propietarios o empleados de dichos establecimientos donde se supla alimentos, que son los más visitados, al igual que los usuarios, es recordar el distanciamiento. La distancia mínima son 2 metros. Es recordar este distanciamiento, es recordar a las personas que laboran allí, a sus propietarios y administradores, lo importante de mantener el punto de desinfección acorde a lo establecido en la norma y funcional, porque muchas veces pasamos por establecimientos y vemos que tienen allá ciertos elementos, pero nadie los utiliza, o no dispusieron no han dispuesto de un empleado, de una persona que labora allí, para que se haga cargo de hacer esta asepsia a cada uno de los usuarios de estos establecimientos. Entonces no es simplemente tenerlo allí, es tenerlo funcional en los diferentes establecimientos de nuestro municipio. De igual manera, le recordamos las líneas de la estación de policía de nuestro municipio, donde estamos las 24 horas de cada día dispuestos y trabajando en pro de que nuestro municipio se mantenga en paz, de que nuestro municipio se mantenga sano, de que en nuestro municipio la seguridad sea ejemplo para toda nuestra nación. Esto es posible. Las diferentes capturas, las diferentes medidas correctivas, en gran parte, y la tranquilidad que se respira y que se vive en nuestro territorio, han sido y serán posibles gracias a la cooperación
gracias al apoyo y gracias a la acogida por parte de cada uno de ustedes como ciudadanos de bien en nuestro municipio, en nuestra comunidad. Por eso los invitamos y les reiteramos nuevamente el compromiso que es de parte y parte con respecto a continuar viviendo en un municipio de paz. Y con esto les emano las líneas de atención. Desde la estación de policía es el teléfono fijo 861-0040. El celular 314-672-0062. Este celular es el que manejan, es un celular institucional que lo portan las motocicletas, los compañeros que se encuentran de policía de cuadrante o de patrulla de cuadrante, mejor, turno a turno, día a día, velando por nuestra seguridad. Muchas gracias.